Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de dinosaurios. Nos vemos en la segunda parte. A mi mujer, Cynthia, y a mi hijo pequeño, Damián, les gustan mucho los dinosaurios. De hecho, nuestra casa está llena de dinosaurios, de todos los tamaños, en todas las posiciones y con todos los nombres que haya. Damián, él normalmente saca entre 10 y 20 dinosaurios de su dormitorio cada día y los deja en el salón. Y luego por la noche, al acostarnos, yo tengo que recoger todos los dinosaurios y devolverlos al dormitorio. Y así estamos en un bucle de sacar y devolver, sacar y devolver. Yo conozco personalmente todos los dinosaurios que tiene. A mí no me gustan en particular, no me interesan, pero a mi hijo y a mi mujer. Y creo que sí es la culpa de ella. A los dos les encantan. Pues este jueves que viene, sale, o bueno, esta semana, sale la nueva película de Jurassic Park. ¿Vale? El Parque Jurásico, se dice aquí. Y vamos todos al cine a ver que lo que dicen que es la última película del Parque Jurásico. Cynthia tiene muchísima ilusión. También mi hijo. Sebastián, él no habla mucho de dinosaurios, no le interesan, no le interesan. Pero a Damián y a Cynthia, también vamos a ir con los suegros, vamos a ir con Mercedes, porque a Mercedes le gusta también ver pelis así, y a veces ella llora, dice, llora por lo bonito que es todo. A José, mi suegro, yo no creo. No, nunca, jamás, conmigo ha hablado de dinosaurios. Pero no, y no sé si van Elena y Lorenzo, posiblemente. Entonces, vamos a tener una celebración de dinosaurios. Y bien, mira, me gustan las pelis, ¿eh? Son bonitas, pero no me inspiran. Pero bueno, luego os cuento todo sobre la peli. No. Pero no, sin spoilers, ¿eh? Sin spoilers. Sobre el viaje, ¿no? Vamos a ir al Parque Corredor, porque hay un cine allí de 50 salas, creo, algo así. Y vamos a ver todo. Otra cosa de los cines. Yo no como palomitas, tampoco bebo Coca-Cola ni Sprite. Entonces, yo estoy allí. A veces llevo mis propias galletas y yo con un agua y mis galletas. Está prohibido entrar con comida, pero bueno, soy rebelde, no me importa. Yo entro con mis galletas aquí en mi bolso y ya, a tomar por culo. Vale, entonces chicos, luego os cuento todo. Hasta luego, adiós.